¿Qué tal, amigos? Yo soy Edgar Téllez y con esta toma a este emblemático faro muy clásico aquí de esta presa El Cuchillo, les damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa Vámonos de Pesca, y hoy tenemos invitado de lujo que es el señor Víctor Concha Jr. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido al programa. Muchas gracias. La verdad, un gustazo que estés aquí con nosotros. Ya nos había tocado compartir lancha, pero la cámara no, ¿verdad? No, es la primera vez. Es la primera vez. Sí. ¿Y cómo te sientes? Muy emocionado. Es algo que siempre había querido. Okay. Y también muy emocionado por pertenecer ahora al equipo de Bazar. Claro que sí. Y esperamos ser la primera de muchas. Un honor para nosotros y la verdad, pues queremos que las nuevas generaciones que vienen empujando fuerte, pues transmitirles todos tus conocimientos también, que ya sabes que ahí va tu carrera en avance, Vamos. Entonces, el día de hoy precisamente queremos mostrarle qué es lo que hace Víctor Concha en el agua para lograr los lugares que obtienen en torneos y obviamente en las salidas de pesca, ¿verdad? Que ya no son salidas de pesca regular, porque vemos ahí en tu muro de Facebook que subes unos animales de muy buen tamaño. Entonces, el día de hoy queremos que nos compartas qué es lo que haces, cómo lo haces y sobre todo dónde lo haces, ¿verdad? Claro que sí. Ok, vamos a entrar al programa y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, están en Vámonos de Pesca. Bueno, amigos, pues gracias por continuar con nosotros. La verdad, el día de hoy se ve bonito el día. Está nubladito, un poquito de aire. Y es por eso que nos decidimos a utilizar, o vamos a utilizar, señuelos como el de la familia de la Gula Baits, el Gula Mander y el Gula Stick, en un color que se llama Black Neon con cola chartreuse. Vamos a intentar pescar las primeras lobinas con el Stick, que es un señuelo que normalmente nos ayuda a encontrar las lobinas, que a veces te da de buen tamaño, pero en su momento, ya cuando encontremos el punto, pues vamos a intentar pescarlos con el Gula Mander, que es un señuelo que en otras ocasiones ya se los hemos mostrado aquí en el programa, y obviamente sin descartar los señuelos de Richtail, ¿verdad? Que son señuelos que la verdad funcionan bastante bien aquí en el cuchillo, y es un señuelo muy preferido por los pescadores locales. Y alrededor de la República, pues también ya tiene una gran aceptación. Entonces, sin descartar que pueda pasar cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí, claro. Porque hay veces que nos decimos, bueno, es que a mí me gusta mucho usar el plástico, dados a que la pesca en el 70% de las veces aquí en el cuchillo es pescar en los troncos o estructura como la que ven aquí. Pero, pues definitivamente la que manda es la lobina, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a tratar de adaptarnos, vamos a tratar de ver qué funciona. Pero a medida que va pasando el día de pesca, pues como siempre les vamos explicando. Claro que sí. ¿Es correcto? Bueno, el equipo que vamos a utilizar para esta pesca entre los palos van a ser cañas heavy, obviamente. Claro. Cañas Leus. Cañas, sí. De la serie Custom y el Custom Light. Así es. Con carretas de recuperación rápida para poder jalar las lobinas de los troncos. Es importantísimo. Importantísimo. Y vamos, ¿verdad?, a estar variando la línea de fluorocarbono de 25 libras y la línea de 36-65 libras, dependiendo de las zonas de pesca. Si vemos que el agua está clara, vamos a meter el fluorocarbono. O vemos que si no estamos metiendo piquete, también lo vamos a meter. Pero si vemos que estamos batallando mucho para sacar las lobinas de los troncos, vamos a meter la línea trenzada. Ok, en primera instancia empezamos con trenzado, ¿verdad? Claro. Ya como vaya marcando el día, vamos haciendo los cambios correspondientes. Y traemos spinner baits, que obviamente se utiliza otra caña. En este caso traigo una Edgar Téllez Signature Series, que es una caña especial para spinner bait, una caña muy fuerte que ya la han visto ustedes en otros programas, que nos ayuda a sacar las lobinas de las estructuras estas que ven aquí. Y para los rattlings y squarebills, porque no nos vamos a ir muy hondos, dado que la presa del cuchillo tiene una cantidad impresionante de troncos, o al menos en las zonas donde vamos a pescar, pues vamos a utilizar una caña para señuelos rattling, squarebills o de mediana profundidad, que se hunden más o menos a 10 pies. Entonces, en el transcurso del programa, como se los dije, vamos a irles avisando o les vamos a ir comentando qué es lo que estamos haciendo para que sigamos todos aprendiendo a pescar. Claro que sí. ¿Es correcto? Sigan comentando aquí en el video, ya sea en Facebook o en YouTube. Y si es en Facebook, por favor, dale like y comparte. Y si es en YouTube, haz tus comentarios y ahí estamos al pendiente. Sí. Acompáñenos, por favor. La chiquita, que también cuenta, pero
lo que les habíamos comentado ahorita al principio, hay señuelos para encontrar las bobinas y hay señuelos para seleccionar las bobinas. Yo en mi caso muy particular, y se lo recomiendo a muchos de mis clientes, amigos, el Gull Stick es un señuelo que te ayuda a encontrar el punto de pesca. Vamos a seguirle intentando a ver si siguen saliendo con este color, que es el Black Neon con cola chartreuse. Y así le seguimos presentando más lobinas. Se empaló. Muy bien. Ya empezó a marcar, ¿verdad? Ya las estamos encontrando con el Gull Stick. ¿Color? Black Neon, cola chartreuse. Muy bien. Vamos a seguirlo buscando. Si encontramos un punto donde salga una y otra y otra y otra y otra, ahora sí le hacemos un cambio considerable ahí en el señuelo y vamos a ver si funciona. Ya tuvimos dos ataques. ¿Estás de acuerdo? Sí, dos ataques aquí. Entonces, en la misma zona. En la misma zona. Eso ya empieza a marcar un patrón de pesca. Sí. Ya vimos la profundidad que están entre los 15 y 20 pies. Y se va armando el patrón de pesca. Todos los días de pesca son diferentes. Porque ahorita los encontramos entre 15 y 20 y mañana vamos a ver si los encontramos muy bajitos. Esto para que ustedes no se ciclen en una sola cosa. La lobina está cambiando todos los días, todos los días. Cuando llegas al siguiente día y la encuentras igual, que bueno. Pero la mayor parte del tiempo se mueven y hay que adaptarse a lo que quiere la lobina, no lo que queremos nosotros. Entonces es un punto mucho, muy importante para poder tener éxito en cada salida de pesca. ¿Viene? ¿Está buena? ¡Oh, no! Ya vimos que en la zona están saliendo las pequeñitas, ¿ok? Ok. Y dijimos que el Gull Stick era un señuelo para encontrarlas, para saber dónde están. Digo, ya llevamos 1, 2, 3 y 2, 5 lobinas que... Bueno, son 3 que ya subimos a la lancha y 2 que... Los piquetes. Que estuvieron buenos los piquetes. Y es en esta zona, con un patrón de pesca que más o menos lo vamos descifrando. Sí. Entonces vamos a aprovechar y vamos a utilizar otro señuelo, que es el Gullamander, de los laboratorios de Gullabaits. Y vas a crear un Gullamander, sí. Obvio, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya les habíamos platicado la historia de los Gullamander, que fue un error de diseño. Queremos una lagartija que moviera mucha agua, que provocara mucha fricción, mucha vibración adentro del agua cuando viene haciendo su acción. Y aquí la pueden observar, si Javi me hace favor de enfocarla, que es el señuelo más horrible que te puedes encontrar en el mercado. Y por eso los bautizamos como los Oribe Peralta, porque están muy feitos, pero son muy efectivos, ¿verdad? Pero mientras los vean bien las lobinas... Es correcto. No pasa nada. Entonces vamos a empezar a usar este señuelo, que es el... Gullamander, a ver qué resultados tenemos. Por lo pronto vamos a pausa comercial y ahorita regresamos. Quédense con nosotros, están en Vámonos de Pesca.
Bueno, estamos pescando y acabamos de hacer otro cambio en nuestro equipo de pesca. La pesca está muy difícil y estamos en una zona que tenemos ubicadas las lobinas. Bastante difícil. Pero Edgar cambió. Yo estuve tirando un árbol que a mí me ha funcionado varias veces y no tuve resultado, y era el primer tiro con fluorocarbono, obtuvo una captura. Entonces vamos a cambiar a fluorocarbono a ver si esto hace la diferencia en nuestro día de pesca. Me vas a decir también que, oye, es que yo con fluorocarbono se me enreda el backlash. Entonces, para que no te limites tú mismo, lo que tienes que hacer es practicar con fluorocarbono, ¿verdad? Porque son líneas que se comportan diferente a la casteada. Sí. No quiere decir que una sea buena o que otra sea mala. Lo que pasa es que a lo mejor nada más estás acostumbrado a usar una. Entonces, lo que te recomendamos es que aprendas a usar los dos tipos de línea. Así lo vas a sentir mucho, muy diferente. Pero en situaciones como esta, un cambio de línea, de tipo de línea, a lo mejor te saca el día. Entonces, no te limites tú solo. Sé versátil con los señuelos, sé versátil con los carretes, sé versátil con las cañas. Y obviamente sé versátil también con tu línea de pesca. Continuamos. Tranquilo. Ahí está. Muy bien. Y te robó el señuelo. Vamos para arriba. Se llevó el señuelo, ¿verdad? Mira. Bien gorda. ¿Pero esa es gorda de comida? De comida. Se nota aquí, ¿verdad? Que es comida. Sí, es comida. Cuando es gorda de huevada, está más abajo la panza, ¿verdad? Y esta acaba de comer ahorita. ¿Eh? Otra buena lobina del cuchillo. Bueno, esta lobina la sacamos con una caña de la Edgar Taylor Signature Series. Es la Hammer 7.4 Heavy. Y estamos estrenando los Gula Tuxtens. Es la nueva línea de tuxtenos de Gula, sí, Baits, ¿verdad? Sí, la verdad, tenemos un proveedor de tuxtenos que están al puro centavo y a un precio muy accesible. Ya lo pueden ver ahí en la página bazar.mx. Claro. Ya está ahí disponible, ¿verdad? ¿Qué tal se comportó la Hammer? Muy bien, tiene una excelente reacción en los palos. Nos explicaba Bob Brown cuando desarrollaron estas cañas que esta caña tiene el 80% de backbone y tiene el 20% de tip. ¿Esto qué nos permite hacer? Con el 80% del backbone, sacar las lobinas como vieron ahorita de la estructura, y con el 20% del tip es para colocar los tiros, ¿verdad? Es correcto. Continúan con nosotros, están en Vámonos de Pesca. Bueno, amigos, y aprovecho para invitarlos a que se unan a esta gran aplicación que se llama Jaffa Spot. Jaffa Spot es una aplicación, es un Facebook para pescadores y cazadores que se dedica única y exclusivamente a cubrir el terreno de México, Estados Unidos y Canadá. Así que te invito a que te unas a esa gran familia de Jaffa Spot en jaffaspot.com. Ahí salen tus datos, ahí te das de alta y inmediatamente vas a recibir información, vas a recibir muchos tips de pesca y también para los amantes de la cacería, tanto de venado, cola blanca, de paloma, de todo tipo de cacería. Entonces, te esperamos en esta nueva aplicación que aparece, pues ya está ahí lista para, ya está disponible para que tú entres ahí a esta página que se llama jaffaspot.com. Y precisamente ellos, en agradecimiento a esto y tratando de ser recíprocos con la comunidad pescadora, especialmente aquí en el noreste de la República, van a realizar un gran evento que, a manera de ser sincero, yo tengo 25 años participando en torneos y nunca había visto un torneo de este tamaño. Es un torneo de carácter promocional, vamos a decirlo así. Es un torneo que se va a dividir en seis bloques, cuatro el sábado y dos el domingo. Y por cada bloque se van a repartir 65 mil pesos. Entonces, es un formato de torneo para que cualquiera pueda ganar. Así que ponte de acuerdo ahorita con tu partner de pesca. Pueden inclusive venir cuatro en la lancha porque se va a clasificar pescador por pescador. 65 mil pesos cada bloque, son seis bloques, y al final lo que acumules en todo el torneo se va a ir a un peso. Ese peso, va a existir un premio especial que se llama el premio Jaffa Spot, que lo vamos a meter en una tómbola, un peso exacto, y si tú acumulaste, por decir, 13 kilos y medio en el total del torneo, y si sales agraciado, son 35 mil pesos extras. Así que
reserva ya en los hoteles aquí en China, compra tu boleto y te esperamos en este gran torneo que se llevará a cabo el 5 y 6 de agosto del año en curso. En teoría, debería de sacar hasta algunas golonas, pero bueno, también se prenden las chiquitas. ¡Va para el agua! Ya en anteriores programas les habíamos enseñado a ustedes la forma correcta de hacer los tiros de pitching. Pero como se los dije, siempre es bueno seguir aprendiendo y aprendiendo. En este torneo pasado, Cuchillo Lake Open estuvo de visita aquí en la presa del Cuchillo, nuestro buen amigo Steve Parks. Y nos hizo una observación muy interesante que la estamos poniendo en práctica y nos ha dado buenos resultados. Al momento de estar pichando, nos sugirió que hicieras tu tiro de pitching y levantaras la caña. Y ya que está el señuelo en el agua, bajes tu caña despacio para que de esta forma no hagas el tiro regular que siempre hacemos. Te pongo como ejemplo, tirar y luego empezar a sacar línea para que el señuelo lo baje paralelo al árbol. Entonces, nos sugirió también que al momento de hacer la casteada, voltearas el reel de esta forma. Así haces que la línea corra más, levantas la caña y bajas despacio y haces una presentación mucho mejor. Te pido de favor que en tu próxima salida y que practiques los tiros de pitching, lo hagas de esta manera y nos hagas tus comentarios. Ahí tenemos las redes sociales. Aquí aparecen en pantalla para que te pongas en contacto con nosotros y me digas si te sirvió el tip que te estamos dando. Continuamos. Bueno, ya estuvimos intentándole pues casi en la mitad de la presa, en puntos que tú conoces, en puntos que yo conozco, y están saliendo puras lobinas pequeñas. Ya las vieron ustedes ahí, las capturas anteriores, y la verdad, pues yo no vine a eso. No. Entonces, necesitamos movernos, hacer algo diferente, y aquí es donde entra la versatilidad. Sí. Y obviamente la habilidad del pescador, ¿verdad? Porque si todo el tiempo quieres hacer lo mismo, probablemente un día de estos te vaya como nos está yendo a nosotros. Entonces, ya estuvimos viendo en los palos, arroyos, infinidad de puntos con diferentes señuelos. Ya intentamos con Gula, ya intentamos con Race Tail, ya intentamos con algunos encos de Bass Pro Shop. Y la verdad, No se dejan. ¿Qué sugieres, Víctor? Pues es momento de buscar otro tipo de estructura. Yo creo que caídas con piedra o puntas es lo que vamos a pescar ahorita. ¿Qué te parece si le cambiamos agua más clara? Muy bien, también. ¿Verdad? El agua más clara puede ser factor. Sí, agua más clara y va avanzando el día. Vamos a ver si en algún punto las llegáramos a encontrar comiendo, que sería un momento favorable, sí, ¿verdad? Para presentárselas a ustedes. Entonces, les pedimos de favor que tengan un poquito de paciencia y quédense con nosotros. Vamos a continuar buscando las lobinas aquí en su programa. Vámonos de pesca. Decir la verdad, lo traemos presionado porque mis puntos. A ver, platícame cómo sacaste esa lobina. Aquí es una punta que sacamos con el mapa de Universidad de Pesca. Uh-huh. Y es donde cruza un río principal con una punta de piedra y ya habíamos encontrado el patrón que más o menos en las piedras con árboles a los lados estaban saliendo las lobinas. Okay.
Entonces decidimos pescar ahí porque vimos un grupo de sardinas saltar. Estaban brinque y brinque aquí en la esquina. Y ¿no? estábamos tirando con arreglo Texas, pero decidí meter este Squareville de la marca Strike King en el modelo 2.5. Con la caña TP1, línea 17 libras. Se prendió este excelente animal que no se pasa, ¿verdad? No, no ni se de pasa. Chiste. Está no, muy no, no, es una lobina fácil, un kilo. No, no es cierto, no. No, pero bueno, eso es una lobina. Junior me dijo que aplicara esta, que lo dejara que sacara y sacara ya, cuando sacara la grande. Aquí ¿esa está, es la grande? Aquí está la grande. ¿Ah, esa es la grande? Sí, esta es la grande. ¿Quieres otra? Ahorita te voy a enseñar cuáles son las grandes. Bueno, okay, vamos a liberar la lobina. Hay que liberarla. Claro que sí. Excelente lobina. Siguiente tiro. Sí, dos lobinas seguidas. Vamos a tirar. No, vamos a tirarle. No, no, la lobina sí, échale el agua. Yo pensé que la querías tirar acá en el vivero. Cálmate, cálmate, muchacho. Muy bien. Ese es el secreto de cifrar un excelente patrón de pesca y saber entender. Porque cuántas veces no has oído. Ay, ya no vas a platicar. No, no te creas. Síguela, tú síguela sacando. Aquí me traen como Golden Retriever sacando las lobinas. Pero no me importa. Es mi Pro Starling. Tengo que apoyarlo. Gracias. Es importante que te adaptes, se los comentaba al principio del programa. A veces, no, es que yo soy plastiquero. Bueno, si te ciclas en puro plástico, es muy probable que te pierdas de unas pescas como las que está haciendo Víctor Concha, ¿verdad? Entonces, adáptate a la línea, como ya te lo mencioné ahorita. Adáptate al paletón, adáptate al spinner. Tres tiros. Tres lobinas, tres lobinas. Muy buena. Mira esta. Uy, papá. Oye, ya dame un Squareville a mí también. Pues ahí están. Ya me espera, aquí están. Sí, bueno. Ve todo lo mismo. Que no batalles. No vas a. Vamos a saltar el niño, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué le digo al papá? Ahí voy a salir suerte. Seguimos trabajando el mismo Squareville 2.5. Aquí lo están viendo ustedes en pantalla, para que no vean que hay truco no sé qué y no sé qué. Y muy importante la reacción de la caña. Ya la vieron todos ustedes que, bueno, cuando queremos hacer bien las cosas hay que traer la herramienta adecuada. ¿Estamos bien? Sí. Va para el agua para que la vengan a pescar aquí a la presa el cuchillo. Excelente lobina, vamos a ir pescando a ver si sale otra aquí. Ay, mira, ya me quitó el paletón. Está bien, déjame sacar. No te creas, ten tu paletón. Tres tiros. Tres lobinas. Tres lobinas, excelentísimo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí en el cuchillo, nada más. Y eso es gracias al mantenimiento. No mantenimiento, al cuidado que se le está teniendo a todas las presas del estado de Nuevo León por Parques y Vida Silvestre, que la verdad, no es una obra de magia, es un arduo trabajo que realiza todo el personal del parque. Y es importante colaborar nosotros también. O sea, el detalle es que, cuando vengas a pescar, pues libéralas, ¿verdad? Para que todo el mundo tenga una excelente tarde, como la papeada que se está dando Víctor Concha ahorita aquí en esta punta que nos acabamos de encontrar. La verdad, venimos a grabar con plásticos, ¿eh?
Pero ahorita este, como dice Edgar, se dio el punto. Es muy importante adaptarte a las condiciones. No es lo que quieras tú, es lo que quiera el pescado. Es correcto. Bien dicho, sabias palabras. Entonces, lo vamos a hacer. Es más, te vamos a hacer un meme. Muy bien. Con esa frase. Ok. Perfecto, vamos a seguir pescando. Muy bien. Bueno amigos, este es el paletón que estamos usando. Como ya lo mencionamos, es un paletón de la marca Striking, modelo 2.5 Squareville. Como podemos ver, y si Javi nos enfoca, tiene paleta cuadrada. Esto porque cuando encontramos el punto vimos que las lobinas estaban en las copas de los árboles, ¿verdad? Correcto. Las tres lobinas que acaban de ver, yo venía recogiendo y hay un árbol en la caída de la punta. Y donde yo rebotaba el Squareville de las ramas del árbol, gracias a la paleta cuadrada, era donde estas lobinas estaban reaccionando y atacando el señuelo. Un tip para que lo tomen en cuenta cuando estén pescando en los palos con paletones. Importante saber por qué las pescas. Correcto. Es correcto. Oye, salieron chiquitas también, ¿verdad? Hace ratito. Sí. Bueno, pues hay que hacerle mención a los niños. Sí. ¿Qué te parece si vamos a esta sección que se llama BDP Kids, que es cortesía pastelería Leti, donde nuestros peques presumen todas sus capturas? Adelante. Bueno amigos, pues el tiempo se acabó. Si alguien dijo que nada era para siempre, ¿verdad? Entonces pues ya con esto concluimos el programa, Víctor. Muchas gracias por haber estado aquí. Es tu primera vez, ¿verdad? Sí, en un programa de televisión. Gracias por la invitación. Claro que sí, pues un día muy productivo. Sí, esas tres lobinotas, qué bárbaro. Cualquiera las quisiera en un torneo aquí en el cuchillo. Sí, que es la medida limitada. Pero para cualquiera, tres lobinas arriba de 2 kilos en 3 tiros, pues no se ve todos muy seguido días, y menos grabado, ¿verdad? Sí. Entonces está más complicado. ¿Algo que quieras agregar, Víctor? Pues muchas gracias a ti, Edgar Abazar, a Edgarillo, que están apoyando mucho mi carrera. Leus, Rage Tail, Vicious, que son las marcas que ustedes manejan. Son excelentes productos, ya los vieron ustedes hoy en el agua. Muchas gracias. Voy a aprovechar para mandar saludos. Adelante. A mis papás. Papá, muchas gracias porque él fue el que me indujo en esto de la pesca. A mi novia Mariana, que es la que me deja venir, es la de los permisos. Y también viene contigo a pescar, sí, ¿verdad? Sí, estuvimos en un torneo, en el torneo Zafiro, hace poco y quedamos en 11º lugar. Excelente. Y ya, muchas gracias. Muy bien. La verdad, para nuestra empresa es importante apoyar a jóvenes talentos como Víctor Concha Jr. para que esto trascienda, ¿verdad? Normalmente hay empresas que empiezan a patrocinar cuando los pescadores ya están hechos, ¿verdad? Y nosotros, es otro objetivo. Es seguir sembrando la semillita para que esto siga moviéndose, siga creciendo. Entonces, yo quiero agradecer a todos ustedes que contamos siempre con la amabilidad de su presencia y que siempre están ahí otro programa. Bueno, pues aquí está otro programa más. Esperamos que haya sido de su agrado. Quiero agradecer a mis patrocinadores, que sin ellos no sería posible estar aquí en el agua y tampoco llegar hacia ustedes. Entonces, no nos resta más que despedirnos. Invitarlos al torneo de Jafa. La verdad, inscríbase en jafaspot.com, que es un Facebook para pescadores y cazadores. Es un torneo nunca antes visto. La verdad, ya se los mencioné hace rato, es un torneo que yo tengo más de 20 años participando en torneos y nunca había visto un torneo de esas dimensiones. Es cupo limitado, se me pasó a decirles, para que estén muy al pendiente. Y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Aquí en Vámonos de Pesca. Pero aquí voy a esperar tantito, güey, pa. Qué pedo, güey. Mira. Me va. Aviéntala con la caña. Es que es una forma muy profesional de guardar las cañas aquí en los árboles para cuando ya estás cansado.